informar sobre la reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Es algo parecido a lo que nos decían cuando había una especie de enajenación en el gobierno de que solo podía resolverse el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con mano dura. Se ponían enfrente de la televisión, de las cámaras, para decir: no me va a temblar la mano, y el que la hace la paga. Y leyes más severas, y cárceles, y se dedicaban a saquear, a robar, tenían el abandono al pueblo, salarios muy bajos, de los salarios más precarios del mundo, abandono a los jóvenes. Privatización de la salud, privatización de la educación. Y cuando hablábamos que habíamos que se debían de atender las causas para enfrentar el problema de la violencia, nos decían: sí, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Pues sí, sí lleva tiempo, pero hay que empezar. Porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso es un error, eso puede funcionar transitoriamente. Pero donde hay descomposición social, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde se desprecia a los jóvenes, donde hay desintegración en las familias, ¿cuándo se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia? Lo estamos viendo con nuestros vecinos, amigos, y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es un asunto humanitario. Ese es el ejemplo. Estados Unidos, una potencia en lo económico, en lo bélico, y un problema que no es fácil de resolver, porque tiene sus orígenes en una crisis profunda en lo social y en lo cultural, el consumo del fentanilo. 100,000 muertos, lamentablemente la mayoría jóvenes, por el consumo del fentanilo. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Con la bomba atómica?
destinando la mitad del presupuesto a la industria bélica? No. Por eso hay que atender las causas y hay que partir del criterio de que los seres humanos no nacemos malos, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y si cambia la circunstancia, cambia todo. Es yo y mis circunstancias, y si cambio las circunstancias, cambio yo. Pues es lo mismo que el Poder Judicial. Claro que es complejo y va a llevar tiempo, porque es un problema estructural que tiene que ver con la abogacía, la formación en las universidades de los abogados, que tiene que ver con la moralización de la vida pública, que tiene que ver con el abandonar el afán de lucro. Pero hay que comenzar, y algo que ayuda mucho es de que no se mantengan los poderes de élite, sino que se vaya purificando la vida pública con la participación de todos, que se termine con el elitismo, con la idea de que la política es asunto de los políticos, de las élites. No, que le preguntemos siempre al pueblo, para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo. Y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar, porque vivimos en una democracia. Entonces, vamos a elegir a los jueces, que el pueblo los elija. El pueblo tiene, además de ser muy inteligente, un instinto certero. ¿Sabe quién es recto, quién no? ¿Sabe quién es honesto, quién no? ¿Sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia? No hay que pensar que la gente es insensible. Lo que nosotros hemos hecho para transformar este país, lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones del pueblo, recogiendo los sentimientos del pueblo. Esos son mis asesores, millones de mexicanos que tienen mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces. ¿Y qué es también, entre otras cosas, la política? Juicio práctico. Y el pueblo tiene mucho juicio práctico. Sabe muy bien qué conviene y qué no conviene. Entonces, sí es importante la reforma al Poder Judicial. Y ayer veía yo que se alarmaban, ¿no?, de manera hipócrita, algunos periodistas conservadores,
o medios, porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Y eso muchos, la mayoría, no lo sabe. Y yo tengo que estarlo diciendo, porque antes eran temas vedados, de esto no se hablaba, que les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo. Mucho menos les convenía a los corruptos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial. No se sabían ni el nombre de uno de los ministros, ni cuántos ministros hay en la Corte, ni los magistrados de distrito, ni mucho menos el nombre de un juez federal. Era como el limbo. Y ahora, pues, todos tenemos que saber